En la primera lección veo que hablamos bastante sobre los ídolos y por ende la famosa cita de Éxodo 20:23, no hagan ídolos de oro o plata para adorarlos como a mí. Pero me gusta el hecho de que en la introducción manifiestan que no solo debemos pensar en los ídolos como cosas físicas que podemos ver, como las estatuas, sino que debemos pensar en los ídolos como cualquier cosa que compite con nuestro amor por Cristo y con nuestro amor por el prójimo. Esa última parte es interesante. Me gustaría que Jody nos explicara algo sobre la idea de que los ídolos compiten con nuestro amor por el prójimo. Sí, hemos estado hablando sobre la competencia de los ídolos con nuestro amor por Cristo, pero tú me preguntas sobre por qué agregar además el aspecto sobre la competencia del ídolo con el mandato de amar al prójimo. Si vemos el contraste entre los ídolos y Cristo, pensamos en la idolatría como algo egoísta, autocomplaciente. Lo opuesto a esa idolatría egoísta es la imagen de Cristo, su autosacrificio. La idolatría egoísta y autocomplaciente se encapsula en sí misma. El autosacrificio no se encapsula en sí mismo, sino que requiere de un objeto, un recipiente. Uno no se autosacrifica solo por autosacrificarse, uno se autosacrifica por alguien más. Por esa razón hablamos del mandato de amar a Dios con todo el corazón, alma y mente y amar al prójimo como a sí mismo. Por eso los dos conceptos van realmente unidos en la naturaleza sacrificial de Cristo. Y luego veo que en la introducción incluyeron algo con respecto a no jueguen con los ídolos. Algo que me quedó muy claro, no jueguen con los ídolos. Pero ¿es así de serio el asunto de los ídolos que si tuviésemos uno, de hecho podría deshacer nuestra justificación? ¿Así de serio es? ¿Estamos hablando de cualquier ídolo? ¿Es como una amenaza? Esa es una buena pregunta y lo mencionamos ya en la introducción. Debemos tener en cuenta quizás que podría ser un cuestionamiento equívoco eso de ¿será que voy a perder mi salvación? Creo que sí podríamos perderla. Cuando nuestra fe, la fe misma que nos une a Cristo, empieza a deteriorarse y a menguar gradualmente hasta desaparecer, cuando la relación que ahora nos mantiene en Cristo es puesta en peligro. Sin duda alguna, la idolatría juega un papel importantísimo en el proceso de privarnos de una relación con Cristo. A sabiendas o inconscientemente, podríamos irnos alejando de Él por causa de los ídolos de este mundo. El comentario de Jody en la lección sobre pensar en la idolatría no solo como darle a Dios lo que le corresponde, sino también como no amar al prójimo como debemos. Me hace pensar en un verso, creo que no lo incluimos en la lección, pero me recordó las palabras de Primera de Juan, una epístola entera dedicada al amor. El verbo amar aparece por todas partes. Amémonos los unos a los otros, debemos amarnos. Juan cierra su epístola con las palabras, hijitos, guardaos de los ídolos. Juan mismo sabía que los ídolos podían privarnos de nuestra relación con Dios y también de nuestra relación con el prójimo. Esta lección no es un reto ni busca hacernos dudar de la salvación. Es una advertencia, un ejemplo como lo presenta el apóstol Pablo en la lectura bíblica de 1 Corintios 10. Pablo le advierte a la iglesia de Corinto, usando a Israel como trasfondo, lo que experimentaron y cómo cayeron en el desierto. A pesar de que Dios los sacó de Egipto, los bautizó en el mar y bajo la nube y los alimentó en el desierto, todo tipológicamente apuntando hacia nuestro bautismo y nuestra participación en la cena del Señor. Pablo, sin embargo, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y luego agrega, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque los humanos tendemos a imitar el mismo tipo de comportamiento idólatra. Así que es un asunto muy serio. La intención de esta lección no es detenernos y cuestionar nuestra salvación, sino ayudarnos a identificar esos ídolos, a examinar esos ídolos y sobre todo acercarnos más y más a Cristo.
o sea, aferrarnos más y más a Él. Entiendo el propósito.